¿Qué tanto influyó y cómo cumplir con cada una de esas promesas en el sentido de, y no caer en ejemplos como algo que empieza a pasar en Nuevo León, en donde hay ahora ya como una especie de déficit de promesas cumplidas, ¿no? Primero hay unas altísimas expectativas, ¿no? La gente espera justicia. Cambios rotundos y, ¿no?, rápidos, a partir de comportarse del primer día de gobierno, ¿no? Y habrá que hacerlo y responder rápido. Y sí hay ese deseo y necesidad de justicia, de rendición de cuentas, de transparencia. Muchos foros donde yo me paro y empiezo a hablar de lo que el gobierno debe de hacer en materia de diversificación económica, de seguridad, terminan pidiéndome que lo que quieren es justicia, que quieren saber y conocer cuáles son las cuentas, en qué se invirtió el dinero, cómo lo llevaron, cómo se hizo, que se abra. Vino toda esta etapa en estos meses de blindajes a través del Congreso.